El programa Amor y Fuego lanzó por completo las imágenes de Samara Lobatón discutiendo con Brian Torres en la calle, una vez más. Esta vez, el enfrentamiento ocurrió a las 4 de la tarde, luego de que Geraldine Torres se presentara frente a las pantallas para contar la cercanía que tuvo con el salsero y los mensajes comprometedores que se enviaban. Samara Lobatón habría enfrentado en la calle a Brian Torres y los vecinos de la zona contaron a Amor y Fuego que le habría dicho ella a él. Al parecer, los gritos y el alboroto que hizo la pareja no pasaron desapercibidos en una calle de Chorrillos. Según una testigo, la hija de Melissa Klug habría dicho que está embarazada. Para las cámaras de Amor y Fuego, una vecina que logró registrar el enfrentamiento de Samara Lobatón y Brian Torres en la calle, reveló lo que escuchó. Ella le increpaba que no le iba a ver la cara. ¿Y hace cuánto se había metido con esta chica tildándola de P? Y a su vez, él retrocedía queriendo escapar de ella. Contó, recordemos que Geraldine Torres, amiguita del salsero, reveló comprometedores chats. Además, según la testigo, Samara Lobatón le habría dicho esto a Brian Torres mientras lo perseguía en la calle. Ella le decía, estoy embarazada y aún así me pegas. Mira lo que me has hecho, me has roto el dedo, y le enseñaba la mano. Él estaba con el celular. Yo pensé que le grababa, pero al parecer estaba en una llamada con el familiar de ella. Al finalizar, él logra correr y subirse a su carro y luego ella lo sigue, pero luego ella entra a su casa. Fue lo que narró la espectadora. Poco nada le estaría importando a Samara Lobatón las recientes imágenes que acaba de lanzar el programa Amor y Fuego, en donde se le ve a ella discutiendo con Brian Torres. Pero eso no es todo, sino también correteándolo en la calle, cerca a la casa donde conviven. La hija de Melissa Klug compartió una publicación en sus redes y ya saben lo que le dijo a Geraldine. Le dijo, cuidado, tu opinión me resbala. Fue lo que dijo la inmadura Samara Lobatón.